Buen día. Gracias por la invitación. Es la segunda vez que nos toca venir aquí al POI, como le decimos, ¿no? Muy agradecidos, y pues yo creo que es el momento exacto en donde podemos participar con este tema de la cultura del agua, ¿no? Entonces, mi nombre es Rosina Barrete, muchas gracias, y mi compañera es Isela Ibarra. Entonces, venimos directamente del Departamento de Cultura del Agua de CAPAC. Vamos a enfocarnos al tema en sí de lo que es la cultura del agua, con una semblanza breve de los servicios que nos brinda la CAPAC, con el tema del agua virtual, el día cero y las acciones a favor del agua y del medio ambiente. Entonces, pues, tenemos aquí en la presentación la imagen de CAPAC, y CAPAC es la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán. Es un organismo descentralizado del Ayuntamiento de Culiacán que se maneja con recursos propios, o sea, quiere decir que con el pago de los servicios que hacen todos los usuarios, se tiene esa concentración de recursos para hacer funcionar la Junta de Agua Potable. Actualmente somos más de 1 millón de habitantes aquí en Culiacán. Culiacán tiene un poquito más de 700 colonias y fraccionamientos y alrededor de 310 comunidades que le competen al municipio de Culiacán, y apoya en temporada de sequía severa algunas comunidades que colindan con nuestro municipio, pero que le corresponden a la Badiraguato, ¿no? Entonces, tenemos que eficientizar el servicio del agua potable, llevándolo todos los días del año, 24 horas al día, con agua que tiene que ser de calidad, de cantidad, y con un precio justo, ¿no? Entonces, pues todos los días se trabaja aquí en la Junta de Agua Potable, se tiene que tener mucha ingenio, se tiene que tener mucha inversión y muchos esfuerzos, ¿no? Entonces, tenemos aquí lo que es la definición de cultura del agua. Cabe mencionar que es propia de CAPAC. Si la buscamos por ahí en algún diccionario, algo va a ser totalmente diferente, ¿no? Pero es de acuerdo a todo, desde que empezó Cultura del Agua aquí en CAPAC, que es desde los 90, se empezó a trabajar de diferentes formas hasta lograr hacer este concepto, ¿no? Que es un conjunto de acciones y estrategias para el uso del agua con las que CAPAC impulsa la participación de la sociedad. Esto tiene un objetivo para promover la conciencia responsable hacia el aprovechamiento, uso y protección del agua. Y aunque siempre estamos relacionando la cultura del agua con lo que viene siendo su cuidado, de esa responsabilidad social que debemos de tener todos con nuestro recurso agua, está bien. Sin embargo, la cultura del agua, quien nos las debe de brindar en primer lugar es el organismo operador, que es en este caso la CAPAC, y lo va a cumplir de acuerdo al abastecimiento y a los porcentajes que nos brinda de los servicios. Entonces, tenemos que cumplir con algunas acciones, tanto usuarios, pero también como organismo operador, ¿no? Que viene siendo el uso inteligente, el reuso, el ahorro y el pago oportuno que se tiene por los servicios. Que aquí el pago oportuno sí corresponde específicamente a los usuarios que tienen un contrato con la Junta de Agua Potable y a nosotros como empleados también. Que debemos dejar ahí nuestro guardadito en nuestra tarjeta para que nos hagan un descuento vía nómina. Y aquí tenemos lo que les comentaba hace un momento, que siempre estamos relacionando cultura del agua con el consumo humano y el uso correcto que le podemos dar. Sin embargo, pues tiene varios ejes. En
En lo que es la cultura del agua, aquí le enfocamos a lo que viene siendo con los ejes de la gobernanza, que es específicamente los servicios que nos brinda Capac, los porcentajes, la gestión que le hace al agua, ¿no? La economía, como la economía y cultura del agua van agarraditos de la mano, podemos percatarnos de que aquellos países que no tienen una accesibilidad fácil del agua, todavía no tienen un buen desarrollo económico, ¿no? Entonces, vamos a ver un tema que es el agua virtual, y aquí ya nos vamos a dar un poquito mejor, lo vamos a poder entender. Este eje de lo que es la economía, qué importante es el agua en el desarrollo económico, qué importante es el agua en nuestras actividades diarias, en todas las actividades que nos sirven para alimentarnos, en industria, para una fuente de trabajo, para un ingreso familiar, ¿no? Y el impacto ambiental, que vaya que lo estamos viviendo, ¿no? Esta terrible sequía que la nos hemos enfrentado y que tiene devastado a todo México, que ahora con las últimas lluvias que se presentaron, sí se benefició a algunos estados. Nosotros todavía seguimos manteniendo los niveles muy bajos de las presas porque todavía no está lloviendo de una manera pertinente en la sierra para que las presas recuperen agua. Entonces, el impacto ambiental que tenemos ahorita con el cambio climático, la sequía, todas las consecuencias que estamos viviendo, pues es muy palpable también con la relación de la cultura del agua, de esa responsabilidad social que debemos tener con muchas acciones. Y la sustentabilidad, aquí, garantizar agua para el futuro. Hay una agenda 2030 que muchos conocemos y que habla de unos objetivos de desarrollo sostenible. Sin embargo, pues muchos de ellos no se están cumpliendo, ¿no? Que sí, de alguna manera se quieren cubrir, pero hay muchas cosas en donde definitivamente la mano del hombre, ¿no? A veces la mano del hombre donde llega y que hace ahí su intervención con la naturaleza, hace que nuestro medio ambiente, que nuestro clima esté tan complicado que el tema de la sustentabilidad yo creo que va a llevar mucho más años, ¿no? Y también tiene mucho que ver con la gestión que le damos al agua, como recurso a agua, todas las obras que se tienen que implementar para poder atacar el problema de la sequía. Aquí, por ejemplo, Japán, en lo que es el municipio de Culiacán, ha logrado invertir en pozos que en algunas comunidades ya muy arraigado el tema de la sequía, ya tenía varios años y en 20 comunidades se ha logrado hacer algunos pozos, esto para poder garantizar agua a la población. Entonces, sí, como pueden darse cuenta, la cultura del agua va más allá que abrirle a la llave y agarrar el agua para bañarnos, para lavar frutas o verduras, para cepillarme los dientes. Y definitivamente la cultura del agua, cada región la va a manejar de acuerdo a su accesibilidad. Aquí en Culiacán, aún con problemas severos de sequía que tenemos, seguimos teniendo un servicio de agua 24 horas al día. Pero en comunidades que están a 20 minutos aquí de la zona urbana, ya esa gente tiene que esperar agua en pipas. Por lo tanto, su relación con la cultura del agua es diferente a la de nosotros. Mientras aquí muchas personas siguen lavando sus carros, regando la calle, en la comunidad están esperando que vaya la pipa cada tercer día. Por lo tanto, su cultura del agua es muy diferente a la que nosotros podemos vivir.
Y aquí tenemos en relación a lo que les comenté hace un momento, el tema de la gobernanza, los servicios que nos brinda Capac y las coberturas que tenemos, con los servicios que abarca la Junta de Agua Potable en nuestro municipio, rebasamos la media nacional. Lo que es el servicio de agua potable, 99.5%, en drenaje sanitario, 98.5%, y somos la primera ciudad que en el 2012 levantó bandera blanca ante el servicio de saneamiento. Somos una ciudad que tiene dos plantas principales de tratadoras de agua potable, una, perdón, saneadas, residual, en lo que viene siendo el sector norte, otra en el sector sur, y tenemos por la mayor parte de las comunidades y sindicaturas, tenemos de alguna manera un tipo de tratamiento que le vamos a dar al agua residual. Eso hace que Culiacán repunte entre las mejores ciudades de México para venir a invertir. Para, si nos damos cuenta, hay mucho negocio nuevo. Siempre que vamos a algún lado, estamos viendo, ay, mira, este lugar, esta plaza, tenemos mucho desarrollo económico. Y parte de los puntos a favor que ven los inversionistas para que una ciudad pueda despuntar o decir, ah, voy a invertir en esta ciudad porque la gente tiene una buena calidad de vida, son los servicios públicos, ¿no? Más aunado a la cultura que tenemos de que mucha gente cree que aquí en Culiacán, pues todo el mundo tenemos un enlace con lo que es el narcotráfico, que Culiacán es una ciudad de alto costo y todo el mundo cree que tenemos mucho dinero, ¿no? Que todo el mundo trae los pasos de billete. Entonces, aquí vienen y se hace mucha inversión, hay muchas franquicias, pero también tiene ese puntito bueno, ese puntito verde lo tiene que ver con los servicios públicos que se brindan, ¿no? Entonces, también esos servicios han logrado mejorar la calidad de vida de los culiacanenses al también evitar algunas enfermedades. Desde el momento que estamos recibiendo agua potable, nuestra calidad de vida mejora, nuestra salud, evitamos ciertas enfermedades. Con el saneamiento, sobre todo, se han logrado erradicar. Por ejemplo, antes era mucho lo que proliferaba el mosquito del paludismo, que proliferaba en esas zonas de aguas negras, los derrames, que no había tanto drenaje. Entonces, de esto se ha erradicado de alguna manera gastroenteritis, que de repente sí hay, sí lo hay, que también afecta mucho el calor para que la gente se enferme, que tenga problemas gastrointestinales, pero ya no todo va destinado a la falta de servicio, ¿no? Entonces, sí hay una muy buena cobertura aquí en Culiacán ante estos servicios. Y, miren, aquí les comentaba con el tema de la gobernanza, que en la zona urbana tenemos cuatro plantas potabilizadoras y 25 pozos profundos. Estos están ubicados en diferentes puntos de la ciudad. En la zona rural, 15 plantas potabilizadoras y 148 pozos profundos que abastecen a la mayor parte de las comunidades rurales. Las comunidades rurales que nos faltan de pozos o de algún otro tipo de obra de agua potable, son comunidades que están muy enclavadas en la sierra y que no cumplen con una norma que hay para bajar el recurso, en donde la comunidad debe tener 2.500 habitantes para poder invertir en una obra. Entonces le tenemos que llevar agua en pipa, ¿no? Pero la mayor parte de Culiacán cuenta con los servicios de abastecimiento. Y bueno, en lo que es respecto al sistema de tratamiento de las aguas residuales, en la zona, en todo Culiacán, aquí tenemos dos.
pero distribuidas en todo el municipio tenemos 22 plantas de tratamiento de agua residual y tenemos diferentes sistemas de pretratamientos, ¿no? Que son biodigestores, tenemos lagunas wetland, tenemos lagunas de oxidación, de acuerdo al tipo, tanto al número de personas que habitan en una comunidad, y también tiene mucho que ver la cuestión de las descargas, es una obra que se va a implementar, entonces sí cubrimos toda la parte de la zona rural con el saneamiento, porque obviamente también en Japac está monitoreado, pues por Conagua, por Semarnat, tenemos que cumplir algunas, no algunas, muchas normas aplicadas a lo que viene siendo el medio ambiente, tenemos que cumplirlas y también pues, hemos verificado si las aguas quedan con esa calidad, tanto para que nosotros las podamos consumir o bien para que las podamos vertir a las fuentes que se van a hacer las descargas hacia el mar, ¿no? Entonces, sí son muchas normas por las cuales JAPAC tiene que ser verificadas y normas también para que podamos invertir en diferentes obras. Y bueno, con el eje del pago oportuno, que es parte de la cultura del agua, tenemos que cumplir con nuestros servicios. Eso va a ser, como les digo, JAPAC es un organismo que está descentralizado del Ayuntamiento de Culiacán y con estos recursos pues nos sirve a nosotros principalmente para tener un abastecimiento continuo de agua potable 24 horas al día, que somos pocas las ciudades que tenemos esta manera de servicio, ¿no? Tenemos muchas, muchas ciudades aquí en todo México que servicios por cambio, ¿no? Y no hablemos que haya un problema de sequía, como ahorita lo estamos viviendo, pero permanentemente mucha gente tiene el servicio de agua en pipa, servicio de tanteo, ya sea por horas o por días. Entonces, de las cosas buenas que Culiacán puede tener, que tenemos agua 24 horas al día. El mantenimiento de los drenajes, ahorita ya empezaron las lluvias y con esto se colapsan mucho los drenajes, tenemos un problema muy fuerte en muchas de las colonias, sobre todo de las más antiguas, que normalmente hay mucho reporte de fugas de aguas negras debido a que se colapsan con la primera lluvia que hay. Y conforme van avanzando las lluvias, más problemas y más problemas. Entonces, aquí algunas colonias no tuvieron ese marco de organizarse bien. Y muchas casas en las colonias fueron improvisadas, no dejaron espacio o no. La gente no hizo su obra de drenaje de agua pluvial. Por lo tanto, el agua pluvial de muchas casas están conectados con el drenaje sanitario. Entonces, cuando llueve, nos truenan las tuberías, ¿no? Entonces, también de los principales residuos que vamos y encontramos cuando va el camión Bactor a darse el servicio a los drenajes, es que encontramos muchos pañales, encontramos muchas toallas femeninas, encontramos plástico en los drenajes, entonces todo esto se deriva de la celulosa y se adhiere a lo que es la tubería hasta que empieza a taponear y colapsa. Entonces sí, aparte de una muy buena cultura del agua, también necesitamos pues afinar nuestra cultura del depósito de la basura. Y pues mejorar la calidad del agua, la reposición de tuberías, que ahorita se está trabajando mucho en esto. Ya ven que de los últimos meses del año pasado, a principios de este año, ha habido mucho reventamiento de las tuberías, donde hasta 180 colonias se ha dejado sin el servicio de agua potable, hablando del sector sur. Entonces, también aquí se está cambiando esa tubería
que esa obra de la planta potabilizadora San Lorenzo tiene más o menos 40 años, ¿no? Entonces, cuando se inició el proyecto de esta obra, pues, se destinó a cierta cantidad de personas proyectando la obra para 30 años, pero no esperábamos que fuera a crecer tanto el sector sur, ¿no? Que es la zona de Barrancos. Entonces, tenemos un problema en donde toda la ciudad está creciendo. Ya ven que hay ahora tantos residenciales que casi pegan en el Tamarindo, que casi pegan allá a lo que viene siendo donde está el seminario, para que el sector, todo Zona aquí, norte. zona norte. Y para acá, el sector sur, pues ya ven alturas del sur. Entonces, en Barrancos tenemos un censo poblacional más o menos de 50 mil personas. Hablando de que Barrancos es una de los sectores de Culiacán también más antiguos, ¿no? Entre 30, 40 años tendrá lo que viene de Barranchos, como le decimos, ¿no? Pero si lo comparamos con el crecimiento que ha tenido Alturas del Sur en menos de 10 años, están viviendo 25 mil personas. Y todas estas zonas que van creciendo y que hay desarrollo económico, si podemos ver allá todo el sector de Barrancos, toda la orilla de la Costerita, mucha bodega, mucho crecimiento, mucho desarrollo económico, que es algo muy bueno para Culiacán, fuente de empleo para muchas familias, pero la obra sigue siendo la misma. Entonces, sí, urge invertir en en nuevas fuentes de abastecimiento, que se está trabajando en eso, pero también se está invirtiendo en reponer la tubería de hace 30, 40 años era de asbesto, cuando ahorita ya nos damos cuenta que no es muy recomendable para nosotros que el agua pase por este tipo de material, pero hace 30, 40 años era lo que teníamos, ¿no? Y era lo más actualizado. Ahorita ya hay otro tipo de material más amigable con el medio ambiente, más responsable con la salud de los ciudadanos. Entonces se está cambiando esa tubería y la verdad es un trabajo que mucha gente no puede ver o no reconoce, pero también todo el esfuerzo y trabajo que hace el personal operativo de Zapac, por ejemplo, cuando hay fugas grandes de tuberías que se revientan hasta de 36 pulgadas, y cómo embonar esa tubería de hace 30, 40 años a esa tubería actual que tenemos, cómo embonarla, cómo reparar esa fuga, de verdad es de mucho esfuerzo de los señores que trabajan acá, y a veces la presión social por redes sociales, que claro que la gente demanda y que se queja y que queremos un buen servicio, pero no vemos más allá, atrás de lo que hay, todos los esfuerzos que se hacen, ¿no? Entonces, pues para eso nos sirve nuestro pago, resolver problemas en drenajes colapsados y reparación de fugas y un sinfín de cosas, ¿no? El comprar el insumo para potabilizar el agua, los reactivos químicos que se le ponen, pagar también un recibo de CFE, pagar servicios de permisos a Conagua, va a salir de todo este pago oportuno que hacen los usuarios de Culiacán. Y bueno, estamos hablando de pagos oportunos y a veces tenemos muchas cosas en la cabeza, ¿no? Trabajamos, vamos, venimos, el niño, el fútbol, o la danza, el cine, el café, todo lo que quieran, se nos olvida pagar el agua. Se vale. Pero tenemos un OXXO. Culiacán está invadido por OXXO. Entonces aquí, pues OXXO tiene una muy buena relación con Capac y hay una campaña donde podemos ir a pagar nuestro recibo, aunque esté vencido en OXXO, y se nos va a reflejar de una manera inmediata para evitar que nos hagan el corte de agua. Entonces, pagando en OXXO es como si hayan pagado en un cajero de Zapac. Y ya vi que funciona todos los días. Entonces,
También podemos pagar en línea siguiendo la página oficial de FAPAC. Son requisitos muy, muy fáciles para llenar y que lo podemos hacer. Igual el pago domiciliado, ahí sí tenemos que registrar una tarjeta para que nos hagan mensualmente el descuento de nuestra tarifa. También Kiosko se sumó a esta campaña de pago oportuno y tiene los mismos beneficios como lo hiciéramos en un Oxxo. También Soriana, aunque no traigo ahorita actualizada la de esta porque acabamos de hacer la organización con Soriana, también se vale que lo hagan ahí, aunque el recibo esté vencido. 073, si vamos a llamar de un número de casa, como le decimos, ¿no? Un número fijo que ya casi nadie tiene, ¿no? Pero aquí, si llamamos de nuestro celular, no, pues nunca les van a contestar. Pero si vamos a dar alguna queja, aclaración, alguna pregunta, oye, es porque no tengo agua, oye, es cuánto me llegó, oye, se me perdió el recibo, mi vecino está tirando agua, para lo que ustedes quieran, podemos contactar el 6671-000406, es el WhatsApp de Japac. También tenemos redes sociales y aquí también lo pueden encontrar si alguien no lo alcanza a notar. Y bueno, estamos trabajando mucho con empresas. Cultura del Agua tiene un programa permanente en escuelas, tanto públicas como privadas, desde el grado de preescolar hasta universidad. Realizamos diferentes actividades, no todo se queda en una plática de concientización. Realizamos textos, reforestamos, hacemos eventos cívicos, un sinfín de actividades con los niños y jóvenes, pero también en las empresas que se han sumado mucho a este tema de la responsabilidad social. Muchas empresas que por convicción están haciéndose empresas socialmente responsables y otras simplemente porque quieren tener esa responsabilidad social. Sumando el tema de la sustentabilidad, también realizan diferentes actividades con nosotros y participan mucho, son muy, muy entusiastas. Y aquí vemos también el tema de la cultura del agua, que podemos tener acciones muy importantes desde las empresas, ¿no? Desde sus edificios y cómo los empleados pueden tomar esas acciones para sus casas. Y el sector empresarial es muy, muy importante para la cultura del agua. Desde principalmente una de las fuentes económicas más importantes que tenemos aquí, que es la agricultura, y cómo este sector ahora se está sumando al cuidado del agua, que ahora sí con la sequía están viendo todos los estragos que tienen. Pues están sumándose para hacer acciones a favor del agua y del medio ambiente. La industria, como también se ha sumado al cuidado del agua, porque claro, ven que el agua es el insumo principal para cualquier producto o cualquier actividad. Y bueno, tenemos aquí, ya pasando al tema del agua virtual, que en un momento les prometí que íbamos a hablar de esto, pues es el agua que se utiliza para producir un bien y es el agua que contiene los productos que consumimos. Entonces, así como que medio enredoso, pero miren, con ejemplos bien facilitos, con esto podemos visualizar la importancia del agua que tiene en nuestras vidas, ¿no? Y que siempre hemos entendido que el consumo del agua es de manera física, ¿no? Cuando nos bañamos, cuando nos cepillamos los dientes, cuando la tomamos para preparar alimentos, lavar la ropa, etcétera, ahí es mi consumo del agua. Pero tenemos un consumo de agua virtual, que es esa agua que muchas veces no nos ponemos a pensar, ay, este producto tendrá agua. La verdad no, pero la verdad sí. Entonces, eso es el agua virtual que contiene los productos que diariamente estamos
consumiendo, que estamos usando en nuestro día a día, ¿no? Un ejemplo, 140 litros de agua para un papel higiénico, un rollo, 810 litros para un pañal desechable, 8.000 litros de agua para un par de zapatos, siempre y cuando sea de piel, para una falda o un pantalón que sea de algodón, 10.000 litros. Aquí varía mucho la cantidad de agua, ¿no? Hay algunas fundaciones que nos dicen son 10.000 litros, otras 18.000 litros. Si es un pantalón mío, a lo mejor son 6.000 litros, está chiquito, no sé. Entonces, sí, es a lo que voy, que el objetivo es que informarnos de que estamos consumiendo agua a través de los productos, ¿no? Entonces, la tecnología es una de las industrias que más agua virtual puede ocupar en su proceso de elaboración. Y qué ironía, ¿no? O sea, un aparato le cae agua, se nos descompone, ¿no? Pero casi toda la industria pasa por un momento donde se necesita agua. Entonces, 23.200 litros de agua para un celular, 37.800 litros de agua para una computadora de mesa. Y también cabe mencionar que la tecnología es de las industrias donde más agua saneada puede reutilizar. Aquí la industria es la que puede salvar un poquito este tema de lo que viene siendo la escasez al momento de reutilizar el agua en sus productos, siempre y cuando esa industria no sea para alimentaria. Podemos consumir agua saneada. Aquí en Culiacán viene siendo como el 5 o 6% tenemos de industria en la cuestión del desarrollo económico, y casi toda la mayoría viene siendo alimentaria, ¿no? Tenemos yesí, tenemos chata, tenemos algo, las pequeñas industrias que procesan alimentos típicos, ¿no? El chorizo, el chilorio, que mucho se exporta, la machaca, o que es consumible aquí mismo, pero no podemos utilizar aquí agua saneada. Tiene que ser para la industria, que no es para el consumo humano. Entonces aquí la tecnología, la industria textil está utilizando mucha agua saneada para poder, pues, garantizar agua para el futuro también, porque ellos como empresa socialmente responsable les están implementando normas que tienen que aplicarse y que tienen que estar a favor del agua y del medio ambiente. Los artículos escolares, como lo pueden ver, van saliendo ayer los chicos de la escuela y ahora ya empezaron los textos que están las mochilas, las libretas en oferta. Entonces somos una sociedad muy, muy consumista, ¿no? Entonces aquí es el momento de decirle al niño: oye, ya saliste de la escuela, a ver qué lápiz te quedó bueno, qué libreta te quedó buena, si podemos reutilizar tu mochila, porque aparte que es una fuga de dinero para el gasto aquí familiar y todo, pues también es un gran consumo de agua virtual, ¿no? Y sobre todo, propiciar esa semillita de la reutilización en los niños de sus útiles escolares sería algo muy bueno para todos, para el medio ambiente, para nosotros, nuestro bolsillo, y para ellos, que se vayan concientizando de que la reutilización de algunas cosas puede ser muy bueno para el bienestar de todos. Entonces, aquí podemos ver, y muchos de ellos los utilizamos pues en las oficinas, en las empresas, en los alimentos. El agua virtual pues es imprescindible. Aquí tantos alimentos saludables como procesados llevan una gran cantidad de agua. Chequen la hamburguesa, 2.400 litros de agua en una hamburguesa, 220 litros de agua para un huevito. Si lo queremos acompañar con una salchicha, son 50 litros de agua para la salchicha. ¿Cuántas tortillas se comen? Son 50 litros de agua por cada tortilla. Y así lo vamos sumando. Y tengo
tenemos frutas y verduras que pueden ser de las más básicas de lo que nuestro carrito de súper pueda comer siempre sin falta, ¿verdad? Y muchas de estas hortalizas pues se producen aquí en Sinaloa y son parte de nuestro desarrollo económico, son parte de nuestra alimentación, son parte de la fuente de trabajo de muchas familias. Y ahora con esta escasez de agua principalmente, pues todos nos dimos cuenta a todo lo que se enfrentaron los agricultores, que no se sembró la cantidad de maíz que se espera año con año y mucho que se exporta, y de ahí viene ese puente de ingreso para muchas familias. Pero, ¿qué pasa? Al no sembrarse el maíz suficiente y que le van a dar prioridad para exportar, lo que se quede aquí, cualquier derivado del maíz, su precio aumenta, ¿no? Entonces, también es un impacto para nuestro bolsillo, el que no haya agua suficiente para sembrar y de que no haya suficiente alimento para todos, ¿no? Entonces, de aquí podemos darnos cuenta que cada vez nos vamos a ir enfrentando a muchas crisis, ¿no? Crisis por el agua, crisis alimenticia, a veces cuando no hay agua, bueno, pues también se nos viene suspensión en las escuelas, crisis educativa, crisis de salud, porque cada día se levantan o se despiertan las enfermedades infecciosas. Entonces, aquí ya vamos dándonos cuenta de esos ejes que hace un momento les hablé, de la sustentabilidad, de lo que viene siendo la economía, de los impactos ambientales, y cómo todo gira alrededor del agua, ¿no? Entonces, tenemos las bebidas. Entonces, ¿cuál es tu bebida preferida? ¿Cuál es la que más consumen? ¿O cuál es la que no consumen? Pero todas tienen agua virtual, ¿no? 140 litros de agua para una taza de café. 75 litros de agua para una cervecita de cuartito, ¿no? Sin decir la marca, de cuartito. Y pues el refresco, la industria refresquera, la industria cervecera, son de las que más concesiones de agua se tiene. Y por ahí, en algunas otras pláticas, siempre nos argumentan, pues, o sea, sí, pero la cerveza, la gente debería dejar de tomarla, o el refresco, que son, yo creo que de las bebidas que más se consumen en todo México y hasta en todo el mundo, ¿no? Pero pues México sabemos que es el refresco es de sus bebidas preferidas. Entonces vamos con la otra parte también de que ya no podemos detener nuestro sistema capitalista y somos una sociedad muy consumista y a final de cuentas la industria refresquera, la industria cervecera, vamos con el desarrollo económico. Imagínense que se cerrara la Coca, aparte de todos los cuadros de ansiedad que va a tener un montón de gente, un montón de gente, los cuadros de ansiedad que van a llegar a tener, pero muchas familias se van a quedar sin trabajo. Entonces aquí nos podemos dar cuenta que también representa desarrollo económico, fuente de trabajo para muchas familias. Y volvemos otra vez con el tema de la sustentabilidad, gestionar el recurso agua. También aquí pues corregir todavía algunos artículos que tenemos en la Ley Federal del Agua y poder modificar un poquito esos artículos, porque si se tienen esas concesiones de agua es porque viene la ley, ¿no? Entonces, mientras que no se modifique todo eso, pues el problema del agua va a estar latente siempre, ¿no? Y aparte que no es algo que de cierta forma pueda definir JAPAC. JAPAC distribuye agua para el consumo humano, ¿no? Entonces, están los órganos que regulan lo que viene siendo el recurso agua. Entonces, sí es algo bien complejo
de verdad una junta de agua potable es bien complejo, todas las consecuencias que tenemos por la sequía y que todos tenemos que poner de nuestra parte, ¿no? Entonces, cada quien va a consumir lo que considere, tanto refresco como cerveza, como comida, como ropa, que también somos consumistas de muchos productos y que a final de cuentas, pues todo tiene ahí un consumo de agua virtual, un gasto que nos genera en nuestro bolsillo y qué tanto podemos tener beneficios, ¿no? Desde qué tanto refresco podemos consumir, qué tanta cerveza podemos consumir, que todos sabemos lo que nos puede generar, ¿no? Algunas cosas, pero también no tenerlas. Y definitivamente, como les dije en un principio, pues el eje principal es el agua. Y sin agua, pues nos damos cuenta que no hay mucho y que no podemos hacer casi nada. Y desde el momento en que presentamos esta imagen y la pregunta es, ¿te gustaría un día cero? Y vemos esa imagen tan desoladora y que muchas veces nos hemos puesto o hemos comentado, ah, sí, pero es que eso sucede por allá en África, eso, ay, pues aquí tenemos muchos ríos, pasa mucha agua, o podemos desalinizar el agua del mar, porque mucho esta respuesta que últimamente hemos estado recibiendo, ¿no? Pues, ¿qué podemos hacer agua por el agua del mar? ¿Y cómo enfrentar un día cero? Pues entonces, no, pues, aquí en Culiacán no. Sin embargo, sí, sí lo hemos tenido, sí los tenemos. Tenemos 25 comunidades con problemas de estiaje. Se han logrado disminuir las comunidades porque les comenté hace un momento de que teníamos muchas que ya se les hizo obra de pozos y que eso pues les ha solventado este problema de sequía que se estaban presentando y que cada día aumenta más la sequía, ¿no? No nada más aquí en Culiacán, que hay muchas familias, más de 500 familias que cada tercer día están recibiendo agua en pipas. Ahorita saliendo de aquí, Isela y su servidora, vamos a algunas comunidades por cuestiones de trabajo que vamos a presentar ahora en julio, pero nos damos cuenta desde el momento que uno llega a los ranchos, pues están los tambos de agua vacíos, ¿no? Que la gente está esperando, mira la camioneta de Capay y atrás de ustedes viene la pipa, que no llega la pipa. Entonces, sí tenemos desafortunadamente el problema de sequía muy, muy marcado y que cada año va en aumento. Esta sequía que estamos presentando 2024 es vaya como un remanente del 2023, de las pocas lluvias que se presentaron y que no la presa pues no alcanzó a captar agua suficiente. Entonces, pues este año espero que llueva mucho. Se dice que ya la niña se contentó con el niño y que ahora sí la niña se puso de buen humor, ¿no? Decirlo de esta manera, de que sí nos va a llover. Y ya pudimos ver la primer tormenta, Alberto, pero también esa parte, ¿no? Esa otra parte de que llovió en exceso, en la primera lluvia, y la presa que estaba, vaya, era la boca seca, ya en una sola lluvia se puso en su capacidad de 100.3%. Entonces, si viene otra lluvia similar, ¿qué va a pasar? Entonces, tenemos nuestro planeta bien descontrolado, nuestro ciclo de lluvia también muy, muy alterado. Este es un video, lo vamos a poder pasar. Este es un video de cómo está actualmente la presa San Alona, dura un minuto. ¿Sabías que estamos enfrentando la peor sequía en los últimos 12 años? La escasez de agua es una realidad que nos afecta a todos. Según información oficial de Conagua, el peor año desde 1997 a la fecha fue 2012, con las presas llegando al 17.1% de su capacidad. Hoy nos encontramos en el 15%, una situación preocupante.
En 2014, las presas tuvieron casi la mitad de su capacidad, pero desde 2021 había una caída del 26%, luego una recuperación al 29%, y hasta un 45% el año pasado. Sin embargo, al no ser una temporada de lluvia, la situación empeoró. Hoy, las presas de 2024 están al 15% de su capacidad total. Es momento de actuar, cuidar y conservar el agua es responsabilidad de todos. No podemos esperar más. Juntos podemos hacer la diferencia. Únete a la lucha por el cuidado del agua. Hagamos conciencia y tomemos medidas para enfrentar la sequía. Bueno, y así es. La presa Sinaloma está recuperando apenas se va recuperando. No ha llovido lo suficiente aquí como para tener una buena captación. Apenas están empezando las lluvias. Y pues es bien desolador pasar por la presa Sinaloma y verla de esa manera, ¿no? Entonces, este es un monitor que nos presenta con agua, con fecha del 15 de abril, de cómo estaba en esos días la sequía y de que el color rojo va predominando, ¿no? Casi en todo el país, y el color este rojo más fuerte, tinto, guinda, como le quieran llamar, este es un nivel de sequía excepcional, o sea, es un nivel de sequía severo. Poco después nos cambió ese monitor, y para el mes de a finales de mayo ya teníamos casi todo el país en rojo, y fue en bien poquito tiempo, ¿no? Entonces, esta es otro balance que hace con agua del nivel de agua que está en las presas. Y nosotros, nuestras fuentes de abastecimiento principalmente, pues es la presa Sinaloma, la Adolfo López Mateos y la José López Portillo. Como pueden ver, los niveles de captación de agua son muy bajos. Todavía no se están recuperando mucho. La que sí puede estar un poquito más arriba del porcentaje es la presa el Comedero, ¿no? Que ya está lloviendo un poquito más para allá en Cozalá, en la sierra de Cozalá. Y bueno, aquí pues ya son las acciones, como vamos a enfocarnos al cuidado del medio ambiente, que va muy, muy, muy pegadito de la mano de lo que viene siendo el cuidado del agua. Pues utilizar focos ahorradores, apostarle más a lo que es el uso de la bicicleta. Por ahí tengo entendido de que va a haber un programa en nuestra nueva administración. Suena interesante, ya la conoces. Está interesante y ojalá se quede de forma permanente. Y que también los culichis respetemos y que cuidemos, ¿no? Que parece que va a haber aquí un programa de bicicletas donde las vamos a poder rentar y desplazarnos en el primer cuadro de la ciudad para disminuir principalmente problemas de contaminación, pero también de movilización. Entonces va a ser algo muy, muy económico y algo nuevo que yo creo que desde mi punto de vista, Culiacán, le urgen programas ecológicos y programas de movilidad, ¿no? Hay mucho tráfico, demasiado quedó, y yo creo que las calles principales ya quedó muy, muy reducido al nivel al número de carros que hay, pues. Ya muchas familias optan por tener 2, 3 carros por casa. Entonces, las vialidades nos quedaron ya bien chiquitas. Y bueno, reciclar todo lo que podamos, evitar en empaques o bolsas de plástico, regular el tiempo del aire acondicionado, sobre todo cuando estemos en casa, en la habitación, no nos vamos a dormir. Programemos el aparato del aire acondicionado y eso nos va a hacer que reduzcamos nuestra tarifa en el consumo de energía y que también pues estemos aportando nuestro granito de arena, porque ese aparato que todo el día tenemos prendido me
da muchos gases de efecto invernadero, ¿no? Que este problema de calentamiento global es parte de eso. Los gases de efecto invernadero me llegan a un nivel de la atmósfera y se me vuelven a regresar. Entonces, entre más utilicemos esos aparatos, más calor vamos a tener. Por ejemplo, reducir el uso de pañales desechables. Si alguien recuerda la cantidad de agua virtual que tenía un pañal desechable, son 810 litros de agua. Y el impacto ambiental que tiene son casi de 100 años. Más aparte, el impacto de contaminación. Aquí, en Culiacán, Sinaloa, yo creo que en todo México, tenemos una recolección de basura apta de separación de residuos. Entonces, si alguien tiene esa cultura o tiene ese interés de decir, ah, pues yo voy a separar mi basura orgánica, mi inorgánica, para no revolverla y contribuir con el medio ambiente, pues pasa el camión de la basura, el camión recolector, y la revuelve. Entonces, sale prácticamente lo mismo, ¿no? Es tan como mismo. Igual el relleno sanitario, pues sí, urge modificar ahí las acciones, pero sobre todo aquí el pañal desechable que me causa personalmente mucho conflicto, porque estoy en Japac, es de que, pues ya les dije, es una cantidad de agua desmesurada, el impacto ambiental de tantos años, muchas mamás sacan su pañal, sacan la basura, cuando no pasa el camión, o bien no pasa el camión, pero sí pasa el perro. Entonces es como se lleva el pañal paseando por toda la colonia y pues es un desparramadero de cosas con la materia orgánica. Entonces me está contaminando el aire, me está contaminando el suelo, tengo mucho consumo de agua, los olores que genera, entonces es bien, bien desagradable. Entonces por ahí ya miré una publicación de que, bendito Dios, alguien por ahí ya está implementando pañales amigables con el medio ambiente, que suena bien. Esperemos que nuestra cultura por el uso del pañal desechable cambie. Y pues el consumismo, no tirar basura en la calle, reutilizar todo lo que podamos. Entonces, cualquier acción que nosotros hagamos a favor del medio ambiente es una acción que estamos haciendo para nosotros mismos. Y pues, una de las principales factores que tenemos para que esté este cambio climático, esta falta de agua, esta falta de lluvia, es la deforestación. Entonces, queremos cambiar, darle un giro a nuestro medio ambiente. Queremos tener un arma poderosa contra la sequía, contra el cambio climático, tendremos árboles. Entonces, nosotros estamos en una campaña continua, a veces sí no los sembramos, pero sí los donamos. Entonces, no sé si les ha tocado ver que estamos en diferentes cruceros y regalamos muchos árboles, incluso con las empresas. Trabajamos con esa relación, muchas empresas en sus estacionamientos, ahí estamos sembrando árboles, en cualquier rinconcito sembramos árboles, ¿ya? Bueno, y pues los consejos del cuidado del agua, que aquí lo tenemos, baños cortos, reparar fugas, cepillarnos con un vaso con agua, instalar sanitarios ahorradores. En la cocina, reducir nuestro consumo de agua y aprovechar el agua en otras actividades dentro del hogar. Aprovechar el agua de la cocina siempre y cuando cocamos algún tipo de alimentos y esas aguas aprovecharlas dentro de las plantas. El carro, lavarlo con una cubeta de agua y podemos utilizar agua de minisprit, agua de la lavadora. El jardín lo podemos regar con agua de la lavadora siempre y cuando no tenga cloro o bien agua de minisprit. Y la ropa, utilizar la lavadora a su máxima capacidad. Y ya para finalizar, podemos cerrar con la reflexión, no sé si alguien me puede ayudar a leer la por completo o un párrafo cada quien. Reflexión, ¿qué tiene que suceder para que nos demos cuenta que más allá de dejar correr el agua hacia el caño, estamos tirando nuestras posibilidades de subsistir?
¿Qué lección tendremos que sufrir para que asimilemos la necesidad de no desperdiciar el líquido para garantizarlo a quienes siguen después de nosotros? Quizá hasta que veamos que de la llave no sale nada, tengamos esa convicción por cuidar el agua, pero entonces será demasiado tarde. Bueno, pues nos queda nada más que agradecerle su atención, su presencia, y pues estamos a la orden para alguna otra actividad. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Bien, tenemos 2 minutos para alguna pregunta, alguna duda que tengan.